Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? Soy Nexus HD y os traigo un capítulo más de esta serie, bueno, que no la tengo muy actualizada porque realmente ya veis muchos hacks en mis vídeos, normalmente en los vídeos más graciosos que tengo por ahí. Pero esta serie pues la dedico normalmente a hacks que nosotros no podemos ver en la partida, que solo puede ver el hacker, y que muchos de estos hacks son bastante interesantes y que realmente molan muchísimo. Y bueno, chicos, nos dejamos de habladurías y empezamos con el vídeo. El primer hack que os enseño es bastante divertido, como podéis ver ahí. Son armas realmente grandes y hay una chica vestida de bidón, por así decirlo. Sí, sí, chicos, es la última moda vestirse de bidón de color rojo, chicas. Nunca entenderemos a las mujeres, en fin, no intentemos hacerlo. Es broma. Aquí tenemos una pistola gigantesca y la chica va con un C4 en la mano que parece más bien un cachotronco, pero... Pero bueno, deja, madre mía, la atropellan ahí, madre mía. En fin, aparte de esto, pues el arma también puede disparar y puede pegar unos piazotiros que son casi como bazocas. Este mod me ha gustado bastante, sobre todo a la hora de hacer las armas tan grandes. Es bastante cómico, la verdad. Queda muy bien. Lástima que estos mods pues solo los pueda ver el hacker y no podamos jugarlos en una partida normal, si no sería ya la risa máxima. Vale, el siguiente que os traigo se trata de que el hacker también puede cambiarle el color del coche. Pero aparte de eso, como cuando ahí lo choca, ¿veis? Que va a cámara lenta y sale el color de cristal como rojo. No sé muy bien cómo explicarlo, ¿vale? Pero aparte de poder ir a cámara lenta el hacker, que puede poner los coches y demás a cámara lenta, pues al parecer cada vez que choca un coche y se le rompen los cristales, como podemos ver ahí el coche que está con los cristales rotos, pues aparece de un color diferente. No tengo ni idea de por qué pasa eso, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿vale? Pero que parece ser que cuando se rompe el cristal, pues se pinta de un color. Pero aparte de todo esto, no solo pasa en los vehículos normales, también pasa en los helicópteros, como podéis ver ahí. Cambia el color a su antojo, puede cambiar el color a rojo, amarillo, verde, azul, etcétera, etcétera, azul flojito, naranja, y puede cambiar los colores como a él le dé la gana. Aparte de todo esto, pues evidentemente el helicóptero, pues en vez de disparar balas normales, pues dispara misilazos, que te da con eso y te revienta la cabeza. En fin, pasamos al siguiente, y bueno, aquí tenemos el tanque a la última moda, con sus ruedas pintadas de color azul, que molan bastante. Pero aparte de todo esto, como podemos ver ahí, dispara muy rápidamente un montonazo de por así decirlo, mini explosiones. No son tan grandes como los de la pistola, pero sí que es verdad que son mini explosiones que aunque te toquen cualquier cosa de mini explosión, te revienta lo que sea, un helicóptero o lo que lleves puesto encima ahora mismo. Y ahí vemos cómo se le va la olla al hacker y empieza a hacer cosas raras con el tanque, empieza a ir por debajo del agua y por todos los lados. Y cuando está en el fondo del mar y pensábamos que no podía salir, y ¡voilá! Sale para sorprendernos a todos y da un montón de vueltas de campana y se estampa contra el suelo y vuelve a caer al agua y en fin, pasamos al siguiente. Como podemos ver aquí, aparte de todo esto, el hacker también puede cambiar el color del mapa y el color del teléfono móvil, como podéis ver ahí. Puede poner los colores que quiera, son un poco así como psicodélicos, así un poco como raros, pero molan bastante y son cosas que son curiosas, ¿no?, de ver y que molan de ver. Aparte de todo esto, pues puede hacer zoom con el francotirador sin tener que ponerse esa pantallita negra que se nos pone a nosotros normalmente cuando disparamos con el francotirador. Es una tontería, pero bueno, lo quería mencionar. Y después hay otra cosa que me ha molado bastante, y es que el tren cambia de color también y se pone de color así como de verde y de colores así como psicodélicos, que mola bastante. Pero no solo el tren se pone de colores psicodélicos, sino también los coches se ponen de color psicodélicos, pero cuando él se vuelven normales. O sea, ¿cómo puede ser eso? En fin, es una paranoia de hacks, molan bastante la verdad, y son bastante entretenidos sobre todo de ver y para que la gente vea las cosas que se pueden llegar a hacer. No es para que los hagáis vosotros, simplemente es para que lo veáis, ¿vale, chicos? En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si veo que os mola, si veo que os ha gustado esto de los hackers, pues subiré más cositas así, más cositas interesantes que a vosotros os puedan gustar. Y nada más que deciros, simplemente eso, que si os ha gustado, agradecería mucho como siempre, like, favoritos y suscribiros si no estáis. ¡Hasta mañana!